Ahí me va a invitar a una galletita de casualidad. Saray Fuente. Mire, cara. Que no sabe cuánto he deseado tomar café desde ayer. Nunca había podido tomar café. Yo sé. Desde ayer andaba preguntando por café. Vamos a ver si es cierto. Hasta ahora se me consiguió el deseo de tomar café. Pero gracias a quién. Gracias a la galletita. Ya ve, me dio una. Cama, enfóqueme, enfóqueme. Es solo uno. Yo no tengo. Está bueno. No, ayuda a agarrar vos. No, no. A mí me gusta, sí. Porque así a nadie le gusta. Tú que no vamos a comer otro lugar. No, para ver la mía. Eso digo compartados. Vale, la mitad. No comas, compadre. Yo estoy jugando con usted, así que no se vale. No estás jugando conmigo. No estamos válidos, Bessie Saraí. No estamos válidos de César ahí. Desde cada vez, ¿se acuerda? Desde siempre. Vaya. Entonces aquí Omar está amenazando que ya se quiere ir. Ah, se va a ir. Ajá. Tan rápido, no se vaya porque yo tengo mis cosas. Le digo yo de que se queden otra noche más y si es posible hasta el sábado para que vea todo esto que vamos a hacer aquí, estos juegos extremos que vamos a tener. Sería bueno. Pero el vuelo lo tienen para el viernes, así que lastimosamente a la 1 de la mañana. Me tengo que ir en la noche. Hoy. Yo el miércoles. Mañana. Ah, en la noche para el aeropuerto, ajá. Pero así como para usted no es nada manejar de noche, a cualquier hora del día, ni nada. Cama, si es trailero, no hay que... Sí, por eso, para él no es nada esto. Sí. Más que en Estados Unidos son trayectos larguísimos, 18 horas. ¿Cuánto es lo más que maneja allá? Ante la ley, quisiera tocar esto. A los turnos son 14 horas. Ah, es que es cierto, ¿verdad? Ahora que hay libro electrónico, pero usted maneja 11. Ok. Pero si es vivo, puede manejar más. Y pagan bien. Ok. Eso no se dice, papá. No, solo te puede decir que sí. No, eso no se dice, pero puede venir a El Salvador. Ajá, puede venir cuando quiera él. Usted no vio la que le dije yo a la... No, comadre, no, compadre. Yo le dije a ella, a la Ale. ¿Qué? A la Alejandra. No, verdad, le dije a ella, si me adivina cuánto peso... Vale, dígame otra vez y así se la voy a adivinar. Camarón. Ajá. Le digo a ella, si me adivina cuánto peso le regalo $50. ¿Y a nosotros? ¿Y a mí? Y le digo, pero le digo yo tiene que ser exacto. No, pero le dije yo, le voy a dar los $50 y le voy a dar dos oportunidades. Cuando me fui yo estaba como en 115, hoy estoy el doble, le digo. ¿Cuánto te digo? 110, una más, 111. No, no le creo. Si pesa el doble, pesa 130. Oiga, pues. ¿Cuánto dijo que pesaba? O sea, 115 entonces. ¿Y cuánto dijo? ¿Le puedo decir yo? Cuando él se fue, pesaba 130. Están jodidas estas bichas, va. 180. Están jodidas. ¿Y usted pensaba que era show? Dijeron que era la más inteligente. 180. Ay, qué bonita que me pongo así, pero fracasé como... Pero ahí me dio 110, 110, una más, 111. Yo gané pronto a mí. Sí que, o sea, una libra más. Y eso es en serio, es en serio. Es que está bueno para un short, fíjate. Es que me dio, va. Adivinen, 50. Imagínense que le dice, vaya, si adivinas... O sea, adivinás, te doy $50. Cuando yo me fui para Estados Unidos, pesaba 115. Ahora peso el doble. 230. Primera, espérate, me quedé con la aquella. Vaya, primera respuesta. Primera respuesta. Dos oportunidades. ¿Cuánto? 115. Lo que le dijo a ella, hija. 210. Es que yo le dije, le doy $50. Si le adivina cuánto peso. Vaya, y cuando se fue pesaba. Y le dio la pista. Yo le dije, le doy dos oportunidades. Cuando yo me fui pesaba 115. Ahora estoy el doble. Como el doble. Ah, vaya. 115. Ahora 200. Yo siento que... Ah, ¿y qué le dijo usted cuando le dije 115 a ella? Una oportunidad más. Ajá. Una más. Una más le dijo usted. Una más. Yo creí que se refería a una libra más. Pero usted sabe que ahí va la... Sí, claro. Una más oportunidad, pero como le quieres dar una más. Una más le sumó una libra. 210, no, una más me dijo. 211. Me preguntó a mí. A mí también, por lo menos por eso estaba. Vaya. La dice todavía pensando cuánto será él. ¿O estás pensando en eso o en la troca que anda él? La Nayeli va a pelear conmigo. ¿Ah? A mí me dijo que me la podía prestar. Ahí en la casa hay una. A mí me dijo que yo la podía manejar, cama. Ah, sí, pues. A mí me dijo que la podía manejar, cama. ¿Qué pasa, chance, don Johnny? Ah, ya sé. A mí no me pidió chance, pedí la chance a él. Es que ya me dio chance, pero usted es el que me tiene que decir que sí. Ah, o sea, es que me tiene que decir que sí para ir a dar una vuelta. Ah, no, es que la, no ahorita, pues, pero ya le doy chance después. Ya cuando salgamos de acá, usted puede. Ajá. Yo le pregunto si la tiene asegurada. No. Él es importante. Va a tener la barca. Míreme, es que se arriesgó a prestarme la mía ayer. Ah, bueno, sí, ahí tiene razón. Cuando sean así, dicen, porque cuando uno sale piensan que es otro desconocido y vaya siendo uno de la plaga. Me bajó lo caliente. Vaya. Entonces aquí Omar quiere regalar premios y premios y premios y premios. Pregunta, chicos y chicas. De pesa ya no, por favor. Sí. ¿Cómo se las quieren ganar ustedes? Con reto. Reto. Lastimosamente todavía no tenemos el escenario de los juegos, ¿verdad? Yo quiero con inteligencia. Como para empezar un preview de lo que va a hacer. Con inteligencia. Yo quiero con una con inteligencia que me haga a mí. Vaya, dele. Vaya, dele. No, que se la haga alguien. Don Jonathan, que es inteligente, se supone a veces, va. Vaya. Una de inteligencia. Ah, ya fracasó. Vaya, así una bien fácil. Si 115 son 115, ¿cuántos son 220? Si 115 son 115. ¿Cuántos son 220? 220. ¡Ey, sí es inteligente! ¡Vuela! No, ya no sabe. Ahorita está calentando, ¿verdad? Está calentando el sonido, está diciendo. Vayan. Ya no estaba, ya perdiendo mi premio, estaba ya. Ya calla todavía. No hagan eso. Pero ella es bachiller. No. Sí, es bachiller. General, pero es bachiller. Bachiller, pero es general, pero bachiller la Alejandra. Vayan. Vamos a ver. Yo solo llevaba trocitos de leña, pero así. ¿Por qué me andas golpeando los nervios? ¿Cuáles? Vaya, vamos a ver, Nayeli. Si cuando yo me fui a Estados Unidos tenía 21 años, 19 años después, ¿cuántos años tengo? ¡Qué fácil! 19 años después, ¿cuánto tiene? Ya hice la pregunta. ¡Qué fácil! ¡Tiene! 40. No. 15. Exacto. Ella sí sabe. ¿Cómo? Porque era 40. Ajá, cabrón. Imagínense cuánto tomó para responder 40. Imagínense. Oígala, pero. Y perder. Yo tengo una. Dele, vaya. Héctor tiene una. Alejandra. Bueno, sí. Tú eres chofer de autobús. Esta bicha se pone nerviosa. Tú eres un chofer de autobús. Llevas 15 pasajeros. Yo ya la sé. En la siguiente parada se bajan 15 pasajeros. ¿Cuántos años tiene el chofer? No digan. 19. Porque soy yo. Porque ella la sabía, porque ella se la sabía. Le voy a hacer una al señor. Vaya. Por $10, señores. Espere. Él la va a hacer a la persona específica, ¿verdad? A una persona específica. Si responde, se gana $10. Vaya. Después que señala con el dedo, sí. Después voy yo. Voy en el bus con 4 pasajeros. Hago una parada, subo 6. Más adelante, hago otra parada, bajo 2. Más adelante, subo 4. ¿Verdad? Sigo y bajo 1. ¿Cuántas paradas hice? ¡4! No te metas. No te metas. No, yo le digo. ¿verdad? Era con ella. Yo clavado haciendo la suma. Y yo también iba contando los deditos, pues. Es que yo pensé yo voy contándolo. Vaya, Desi, pero que te haga la pregunta, ¿cuántos pasajeros lleva al final? Pues vaya. A ver si la respondes. Es que perdí la cuenta también. Cuando primero fueron, llevaba 4. Llevaba 4, subió 6. Bajó 2, creo que era. 6, 7, 8, 9, 10. Y bajó 2. ¿Cuántos hay? No, sin usar dedos, hija. Sin usar dedos. Vaya, ya. Mano prohibida, vaya. Subió, llevaba 4, subió 6, bajó 2 y subió otro 6 y después bajó 1. 4, yo he subido 6. Vaya, pero yo la cambié, vaya. Llevaba 4, subió 6, luego bajó 2, luego subió otro 6 y bajó 1 al final. ¿Cuántos quedaron en el bus? Me espéreme. Yo solo sé que. Espere, espere. Yo solo sé que bajó. Mañana me voy. ¿Quiere que baje? Ni aún así no tiene para mañana. Yo creo que bajó a 19. Bajó. Vaya, Nayeli. Llevaba 4. Subí 6. 13. Pero las paradas no eran 13. Ah, eran 4. ¿Cuál? No se lo ganó, no lo ganó, mamá. No se lo ganó. Ah, vaya. Entonces, tenemos 10 premios de $10 cada uno. ¿Quién se quiere ganar 10 premios de $10 cada uno? ¿Y ustedes no quieren premios? ¿Qué onda, pues? Aquí está lo bueno. Ay, estos niños, parecen que... Ay, Dios. Ay, Dios.